estoy encantado de estar aquí. Agradezco mucho a Aníbal, que aunque no está de cuerpo presente hoy aquí porque tenía otro concierto, pues me ha animado a venir a este festival de música antigua y he empezado con un instrumento que no es tan antiguo. El instrumento que más va a sonar hoy es la zanfona, que es un instrumento que lleva 1000 años en nuestra cultura y ha visto y ha tocado casi toda la música, casi todas las polifonías europeas, ¿no? Pero lo vamos a combinar también con este tipo de instrumentos, por eso la llamamos música para manivelas, que son todos mecánicos, y como la zanfona, ese instrumento medieval, se accionan con manivela. El primer instrumento que he utilizado se llama órgano de Barbaria y utiliza estos cartones. Lo que hacemos nosotros es escribir, o sea, cortar estos cartones con la melodía, haciendo el arreglo que queramos. En este caso, una canción de Satie, que a lo mejor han conocido, que se llama Je te veux. Y lo que hace la máquina es leerlo. En este caso, la máquina tiene unas púas que se levantan cada vez que pasa un agujero. Y dentro tiene unos fuelles, unos que van cogiendo aire y otros dando aire a otro fuelle mayor, que sería el secreto, donde almacena el aire. Y lo que haces al dar la vuelta, además de pasar el papel con la manivela, lo que haces es alimentar de aire las lengüetas, pues es un instrumento de lengüetas, que se accionan cuando la púa sube sobre uno de estos agujeros. Digo, a ver si me quedo ahí. El calambre ya no. Vamos a tocar, sobre todo, y por eso me ha invitado Aníbal a este concierto, que llamamos así, música para manivelas, sobre todo este instrumento medieval, la zanfona, que yo creo que todos la conocéis, pero es un instrumento medieval como una especie de violín mecanizado, que lo que tiene, en vez de un arco, lo que tiene es una rueda, que está sujeta a esta manivela con la que voy a ir accionando, y sobre la rueda voy a ir poniendo cuerdas para que vayan sonando diferentes tipos de cuerdas que luego iré explicando. Thank you.
Voy a utilizar ahora otro instrumento en este recorrido que no va a ser cronológico sobre el instrumento. Voy a utilizar otro instrumento mecánico, en este caso este que tenemos aquí, que es una caja de música programable. La caja de música es un instrumento que nos recuerda a la infancia, inevitablemente, y que es una patente de finales de 1700. Lo que pasa es que esta caja lo que hace es leer estos cartones que también escribimos nosotros. Hemos escrito una melodía que es una nube, se llama cirro. El cirro es la nube más alta, ya saben, esa nube que es muy sutil y desaparece con bastante velocidad, pero es nuestra nube favorita. Y se la voy a dedicar a un amigo de Sevilla que las hace unas fotos muy bonitas, con mucho cariño, este cirro, para caja de música y zanfona. La caja de música es un instrumento que se toca con manivela, pero tengo dos cajas, luego se lo enseño si quieren, una con 20 notas y otra cromática que tiene más notas, a la que le he puesto un pequeño motor para poder tocar a la vez, porque si no, no puedo tocar las dos manivelas a la vez. Antes llevaba a mi hermana, pero aprobó una posición y ya no. Cotiza más ahora. Ya como decía, las primeras polifonías, muy importante la Edad Media,
muy importante en nuestra península y en casi toda Europa, y está así representado en todo el Camino de Santiago. Pero después de un periodo de esplendor y de ser también instrumento de corte en el 18 en Francia, incluso antes que esto, pasó a ser un instrumento de ciegos y mendigos. Los ciegos lo que hacían era cantar romances truculentos con este instrumento, por su fisionomía particular y porque la zanfona lo que tiene, como han podido escuchar, es una nota pedal sobre la cual yo puedo hacer un recitado o la puedo usar para cantar por encima, y después era un instrumento que llamaba bastante la atención. Ellos iban de pueblo en pueblo llevando las historias, estos pliegos de cordel que colgaban de un cordel para luego vender en la plaza, colgaban de un lado a otro de la plaza e iban cantando romances. Cuando llegaban a una plaza, para anunciarse, siempre tenían sus fórmulas. Yo recuerdo una que decía así: chicos, mozos y grandes, venid todos a oír al coplero, que os trae el mejor relato que se contó en aquel tiempo. No hay crimen que yo no cante, ni amor para mi secreto, ni batalla, ni conquista, ni cogida de torero, todo en romances escrito para solaz y recreo del que con su limosna quiera oír al coplero. Y en ese momento se ponía a cantar un romance como el que os voy a cantar ahora, que es el romance de la casada de lejanas tierras, un romance muy popular y con una letra, como no, truculenta, porque es lo que vendía, como pasa hoy en día. Los ciegos, yo no sé si aquí habrá alguien que lo recuerde, porque realmente los ciegos tocando la zanfona, pues las últimas imágenes que tenemos o testimonios son de principios de 1900, ¿no? Luego han existido ciegos que han seguido manteniendo esta tradición popular, conservando estas melodías hasta los años 80. En Galicia, el caso de Florencio, ¿no? Un violinista ciego. Pero hubo una vez en un concierto un señor que era muy mayor, realmente por edad era muy mayor, que lo había escuchado. Era un señor muy curioso porque levantaba, cada vez que yo tocaba una canción, levantaba la mano. Así, y bueno, yo, o sea, le decía que a ver qué quería. Y entonces el señor siempre decía así, decía, perdone maestro, siempre empezaba así las preguntas, pero preguntaba algo en casi todas las canciones. Entonces estaba tocando la zanfona y el señor levantó la mano y me dijo, perdone maestro, es que yo me acuerdo, el señor se acordaba efectivamente de los ciegos. Me dijo, yo me acuerdo que los ciegos cantaban en mi pueblo, llevaban este instrumento e iban tocando canciones. Y me dice, pero tocaban canciones bonitas. Espero que no les pase lo mismo a ustedes. Que la luz del día ya quiere venir.
levántate, madre del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir. La blanca paloma que quiere parir, si pare que para, si no que reviente, que para mi gusto es lo más conveniente. Muchísimas gracias. Dentro de la música que se ha compuesto para este instrumento, por supuesto, está el siglo XX. Y hay versiones de músicos como este, que vamos a nombrar ahora, que es Richard Galeano, un gran acordeonista de jazz, que hizo este tema que se llama Sertao, basado en las músicas brasileiras, en las músicas del Brasil nordestino. Y vamos a hacer una pequeña improvisación para que vean lo que se puede hacer con el instrumento. El instrumento tiene una cuerda grave, una cuerda pedal, que hace una nota pedal, una nota grave, pero yo también la puedo tocar en pizzicato. Me he traído una pequeña pedalera que lo que hace es grabar pequeños fragmentos en directo sobre los que voy a ir improvisando para crear este tema que se llama así, Sertao, de Richard Galeano. Thank you.
Voy a explicarles un poco cómo funciona el instrumento. Ya les he dicho antes que lo que tenemos aquí es una rueda, no sé si lo ven bien, pero la rueda está conectada a esta manivela. Yo giro la manivela y lo que hago es poner manualmente sobre la rueda, por ejemplo, la cuerda que hace esta nota pedal. Ya tengo un bordón. Ahora pongo la cuerda que hace la melodía. Como ven aquí, lo que tengo es un teclado, como la Nickelharpa, también este instrumento sueco que es como un violín mecanizado. En el siglo XII-XIII se mecanizaron bastantes instrumentos, ¿no? Y la zanfona pues es una especie de viola mecanizada, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es un teclado cromático que lo que hace es tocar con las espadillas las notas de las cuerdas en vez de tocarlas con los dedos. Yo también podría tocarlas con los dedos, estas cuerdas. Puedo tocar estas cuerdas con los dedos, pero ya tengo la división hecha con estas espadillas. Y tengo varias cuerdas. Tengo esta que es grave, tengo otra en octava que es aguda. Puedo hacer la octava y otra que hace una quinta. Para hacer estas primeras polifonías, los órganos. Tiene otra cuerda que es una cuerda que hace ritmo. Nosotros con la mano derecha, a la vez que tocamos una melodía, podemos hacer un ritmo gracias a esta cuerda que tiene un puente móvil, como la trompa marina. Creo que hay músicos, o no, hoy aquí os estoy dando la chapa así. No, digo, porque la trompa marina, este instrumento que es una cuerda que también reverbera, esa reverberación se hace debido a un puente móvil, luego os lo enseño más de cerca, y entonces este puente al no estar fijo, yo con la mano derecha, variando la velocidad y dividiendo la rueda, hacemos ritmo con la mano derecha, lo cual es una singularidad de este instrumento. Y después tiene otras cuerdas que se llaman cuerdas simpáticas, que se pusieron en el barroco como a otros instrumentos, por ejemplo el violín, el baritón, etc., que lo que hacen es una especie de reverberación natural, aunque aquí en la iglesia no hace falta. Si yo solamente toco esas cuerdas, esa especie de eco natural que hace, que parece una reverberación, la crean estas cuerdas simpáticas. Se añadieron en el barroco. Se llaman simpáticas porque suenan por simpatía. Y esta zanfona, lo sorprendente del instrumento es que es igual que hace 1000 años prácticamente. Solo tiene una novedad bastante peculiar que les voy a explicar. Esta rueda yo la puedo bajar. Si tiro la manivela hacia abajo, la rueda baja y así no toco las cuerdas, con lo cual yo puedo hacer, puedo tocar el pizzicato y también puedo controlar dinámica de esta cuerda, y puedo hacer solamente armónicos si la acerco muy poco, como el arco del violín. A la rueda, si la subo del todo, ya estoy tocando. Digamos que es una novedad bastante importante. Si de repente suben el ascensor y hay un vecino que sabe de zanfonas, ustedes les pueden contar esta novedad, porque van a ganar. Bueno, es un instrumento vinculado, por supuesto, a la música tradicional del norte, Galicia. Es un instrumento recuperado e introducido de nuevo en la tradición, y voy a tocar una canción bastante famosa en Galicia, bastante conocida, que es un alalá. Los alalás son estos cantos libres, y se llama el alalá de Muxía. Thank you.
Y es un ritmo de 5x8 que se llama baile corrido y que vamos a hacer con esta técnica del ritmo con la mano derecha de la que le hablé antes. Esto normalmente se toca con una dulzaina y un redoblante y nosotros vamos a hacer todo con el mismo instrumento. Bailes de rueda de Federico Olmeda. Thank you.
Muchas gracias. Un tema singular y que retrata muy bien la zanfona es precisamente el tema que vamos a tocar ahora mismo, de Reiherman, un tema del ciclo de invierno de Schubert, en el que habla de un zanfonista, de un organillero. En la última de estas canciones narra las desventuras de una persona que va tocando este instrumento y el poema, que es muy bonito, se lo voy a leer, y dice así.
una canción de Fratelli Mancuso, unos hermanos sicilianos que cantan de esta manera tradicional que conservan algunas comunidades en el Mediterráneo, como pasa aquí en España con los auroros, como pasa con el canto corso, como pasa con esta manera de cantar el Fratelli Mancuso, con este tema suyo que se llama Chiftelli, que significa dos cuerdas. Thank you.
Thank you.
tema de un compositor contemporáneo de Zanfona que se llama Valentín Clastrier, y el tema se llama La Rueda de la Vida, es la Rueda de la Vida. Voy a acabar el concierto con otro instrumento mecánico. He traído otro aparato, este es de 1928 y se llama rolmónica. Es una rolmónica cromática, es un instrumento que utilizaban, también se toca con la manivela, como pueden ver aquí, es un instrumento que usaban los niños en estos años para tocar música, porque veo aquí algún, no tan niño, pero bueno, gente joven, y para ellos es inexplicable que no se pueda, como nos pasa ahora, escuchar música en cualquier sitio y a voluntad, ¿no? Eso ha pasado desde hace muy poco tiempo. Antes, y eso que el hombre intentó siempre grabar la voz y grabar la música, pues lo único que podía hacer eran autómatas o instrumentos mecánicos que tocasen música si es que no podías aprenderla o no querías aprender a tocarla. Entonces, dentro de todos esos aparatos está este que fue muy famoso, y los niños lo que hacían era comprar este rodillo que veis aquí, que si yo voy girando lo que va haciendo es pasar los agujeros, que he recortado con esta canción que vamos a acabar. Entonces los niños lo que hacían era realmente soplar, solamente ponían el rodillo, yo puedo cambiar el rodillo con la melodía que me convenga, cierro el instrumento y soplo por aquí y voy dando vueltas a la manivela. Entonces lo que hacen los agujeros es abrir, dejar pasar el aire por la, como ven aquí hay una armónica, por la lengüeta correspondiente, porque debajo de esto hay toda una serie de agujeros, cada agujero corresponde con un agujero de la armónica. Lo que pasa que el rodillo pues podía durar 2 minutos, estaban los niños soplando, se ponían verdes. Entonces el inventor, que fue Leroy Bank, lo que hizo fue una cosa portentosa, que esta armónica lo que puedes hacer es soplar y aspirar y dar la misma nota, o sea, no es bisonora como casi todas las armónicas. Entonces los niños ya podían felizmente y sin riesgo para su vida tocar el rollo entero de la canción. Y lo que hemos hecho con este instrumento es perforar una música de Eleni Karaindrou, una compositora que nos gusta mucho y que hacía las bandas sonoras de Angelopoulos, y esta es la de La Eternidad y un Día. Vamos a tocarla con intentar usar también la caja de música, la zanfona y la rolmónica cromática. Y grabar algún efecto con estas cuerdas que os he contado antes, con estas cuerdas simpáticas para hacer un ambiente. ¡Qué completito eres! Un poco todo, a ver si nos sale. Claro. Bueno, ahora que dices eso, la zanfona es un instrumento que da para muchas anécdotas, como os he contado, ¿no? Pero me recuerdo explicando el instrumento a una señora una vez que la estaba contando, claro, todo, ¿no? Esta cuerda hace un bordón, esta cuerda, la cuerda melódica, toca la melodía, luego puedes hacer el ritmo con estas cuerdas. Entonces la señora se quedó así y me hizo una definición perfecta del instrumento. Dice, qué barbaridad, dice, esto es como el cerdo que se aprovecha todo.
Thank you.
voy a tocar una canción que se llama Hoy de Begles, una calle que está en Burdeos, y es una canción que me sirve para hablar de un instrumento interesante para los músicos, que es una lira organizada, una zanfona órgano que se hizo en el siglo XVIII, el instrumento favorito de Fernando IV, el rey de Nápoles, y de los que quedan muy pocos ejemplares en el mundo, concretamente del modelo grande, solamente uno. Hay un constructor austriaco que hizo una reconstrucción de este instrumento para tocar los nocturnos de Haydn que grabó el ensamble de Limoges con Christoph Kwan. Entonces este luthier me dejó uno de estos instrumentos. Es un instrumento, una especie de mezcla entre zanfona y órgano. Si tienen algo de curiosidad lo pueden encontrar en la red. Es un instrumento curiosísimo porque a la vez que tocas la zanfona, debajo de un mueble están los fuelles, al igual que los del órgano de Barbaria, y tú cuando vas dando vueltas a la manivela vas alimentando esos fuelles, las teclas están conectadas a la salida de aire de los tubos, entonces puedes hacer un instrumento polifónico en vez de la zanfona. Yo solo puedo dar una nota a la vez, porque la cuerda corta todo lo que hay detrás, pero con el órgano se creaba un instrumento polifónico. Bueno, todo esto se lo cuento porque esta canción nació en ese viaje. El instrumento era tan delicado que tuvimos que ir a Viena y traerlo en furgoneta hasta Galicia. Y hicimos una parada en Burdeos, en casa de una amiga que se llama Lolita, que toca el acordeón. Y fue tan bonito verla y que la compuse esta canción, que fue la primera que tocamos con ese instrumento, con la lira organizada. Como ya no lo tengo, he hecho una versión para cajita de música, se llama así, Hoy de Begles. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo del festival, por supuesto a Aníbal y a todas las personas que han estado aquí atentas de mí, sobre todo a Dolores, a la que agradezco muchísimo su atención. Y por supuesto a todos vosotros el silencio y la atención hacia la música. Hoy de Begles. Y por cierto, tenemos algún disco, que se me ha olvidado decirlo, con casi todas las músicas que han escuchado esta noche.